se llevaron a mi hermana. Pero eso no puede ser. ¿Y los demás? Tu mamá y mamá Rosa la tienen chaquetón allá afuera. Están bien. ¿Y el resto de mi familia dónde están? Bueno, afortunadamente no estaban. Ellos dejaron al esbirro de Managoma cuidando la casa. Pero no te preocupes, nosotros por si acaso dejamos a Horacio y a Querique para que protegieran a tu familia cuando llegaran. Ellos se van a encargar de poner fuera de peligro a tu papá, a tu hermano y a Eliodoro, que creo que anda con Gao. ¿Chaquetón está con mamá? Sí. ¿Quieres que entre? Sí, por favor. Ok. Alberto. Es terrible esto. Algo se podrá hacer, ¿verdad? Yo nunca creí que Pedro Escobar pudiera llegar hasta ese extremo con mi familia. Papá es su compadre. Ni siquiera eso respetado. Él no respeta nada, Luis Alberto, nada. Mi familia no tiene la culpa. Ellos no están metidos en nada. Para Pedro Escobar esa es la mejor forma de presión. Con mi familia pasó lo mismo. Pero no podemos dejarnos vencer por el terror. Ahora todo se nos pone mucho más difícil. A mí también, Estefanía. A mí también. Yo lo comprendo, Luis Alberto. Pero tienes que pensar. Tu hermana está en un grave peligro. ¿Qué vamos a hacer, Luis Alberto? No lo sé. De verdad no sé qué puedo hacer. Pero esto es parte de todos los riesgos que se corren cuando se quiere derrocar una dictadura. Dios me la bendiga, hija. Papá, tengo que hablar contigo. Yo también quiero decirte algo, Ana María, pero después. A ver, dime tú, te escucho. Papá, ¿dónde está Luis Alberto? No está, hija. Lo mandé de viaje. ¿Que lo mandaste de viaje? Pero papá, ¿por qué haces eso? Él es mi novio y nos vamos a casar. Y tú lo mandas a viajar. Pero es que tú quieres echar a perder mi matrimonio, ¿verdad? Francamente, yo no te entiendo. Mira, hay tanta gente que trabaja contigo y tú mandas precisamente a mi novio.
a mi futuro esposo. Pero papá, ¿por qué? ¿Por qué? Hay cosas más importantes que tu matrimonio, Ana María. ¿Cómo? ¿Entonces no te interesa lo que me pase a mí? ¿Mi futuro no te interesa para nada, papá? Tu matrimonio con Luis Alberto Seijas me importa muy poco, Ana María. Ya te dije que hay cosas más importantes que hacer. Pero papá, ¿qué pasó? Tú estabas tan contento de que yo me casara con Luis Alberto. Papá, pero es que no te entiendo. Papá, ¿por qué dices eso? ¿Por qué hablas así? Arregla tus cosas, Ana María. Arregla toda tu ropa, porque te vas para Europa. ¿Europa? Papá, papá, yo no quiero. Arregle sus cosas que se va para Europa, Ana María. Víctor, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo ejercicio, vale? Mira, si me voy a meter en este paquete de la clandestinidad, tengo que estar en forma, ¿no? Qué loco, bueno, ¿y qué es lo que tú te crees? ¿Que tú eres un gimnasio, Víctor? Mira, ya tú vas a ver, la próxima vez que me encuentre con el Puerto Medina, lo voy a dejar vuelto un trapo. Toma, Víctor, toma, Víctor, toma, toma, toma. Ya. Ahora vas a saber lo que es bueno. Ya. Bájate ese hombre, vale. Mira, deja la mamadera de gallo, ¿eh? Porque esto es muy en serio. Mira, Víctor, es mejor que te sientes y te pongas a comer. Mira que la comida está servida, ¿ves? Sí, mi amor. ¿Quién es? Lidio, guardo. Pasa. ¿Qué pasó? Traigo un informe al ratón. La situación está muy delicada todavía. Pero estamos avanzando, claro. El rescate fue todo un éxito. Y tengo noticias para ti, Víctor. ¿Y cuáles son las noticias que me tienes que dar? Tu mamá y tu papá están en libertad. ¿Y dónde están? ¿Puedo ir a ver a mi papá? No. Toda tu familia está siendo buscada intensamente. Ahora no es conveniente organizar ningún encuentro. Pero bueno, es solo un ratico. ¿A ustedes qué les cuesta? Bueno, tú sabes que aquí pueden quedarse. ¿Quiénes? Bueno, la familia de Víctor, pues. Ellos pueden esconderse aquí todo el tiempo que quieran. Sí. Es que la vieja está muy mal. Ella está esperando. No. La situación es muy delicada. Nadie se puede mover de aquí en estos momentos. Víctor, te doy la bienvenida oficial al movimiento. Porque de ahora lo que te queda es luchar o morir. Así es. Mira, contamos contigo. Pero cómo no, hermano. Pueden contar conmigo ahora para lo que sea. Cuando yo era chiquita me encantaba esconderme en los escaparates. Me imaginaba que era una cueva o un sótano. Y que yo tenía que estar ahí calladita porque me estaban persiguiendo para matarme. Pero cuando me cansaba salía de ahí y buscaba a mi mamá o a mis hermanos. Y todo volvía a ser como antes. Todo esto va a pasar, Estefanía. Tienes que tener confianza. Por aquí. Luis Alberto. Estoy bien. Yo no pude hablarles de esto. De mi vida depende la de mucha gente. Yo no podía arriesgarme, mamá. Pero yo soy tu madre, hijo. Tenías que haber confiado en mí. Yo sabía que este Pedro Escobar era un monstruo. Pero si es que a mí todo esto no me cae de sorpresa. Estefanía. Estefanía. Tú también estás aquí. Oh, gracias a Dios que estás a salvo, hija. Pero esto es horrible. Ya pasó lo peor, señora Petra. Cálmese. Mamá. Mamá, ella es Estefanía. Ah, mucho gusto, mija. Bueno, ¿y qué te pasó? ¿A ti también te están persiguiendo? Ay, Dios mío, ¿pero hasta dónde pensará llegar Pedro Escobar? Ay, ánima de Nacho, protégenos. Julio César,
necesito que consigas dónde esconder a mi gente lo más pronto posible. Quédate tranquilo, Luis Alberto. Ya yo me estoy encargando de eso. Yo quiero que me consigas a papá, a Gabo y a Eliodoro. Donde quiera que estén. Si Pedro Escobar los agarra, están perdidos. Hermano, yo comprendo cómo te sientes. Pero tienes que tener paciencia. Tú sabes que estamos haciendo todo lo posible. Yo estoy bien, pero... Compañero, por favor, consígame a la familia. Cuente conmigo, compañero. Y no se olvide. Hoy es usted. Pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Gracias, compañero. Siéntese, tranquilícese, por favor, tranquilícese. Horacio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Póngase cómodo, por favor. Póngase cómodo, ¿sí? ¿Le provoca tomar algo, señor Ceja? Nada, señor Ceja. Y no me haga teatro malo que yo entiendo todo. Esto es un secuestro. ¿Qué? Y yo me voy porque a mí no me secuestra nadie. Pero bueno, maestro, ¿de verdad usted lo secuestraron? Pues claro que sí. ¿Cómo se explica entonces que me agarren en la calle y me traigan para acá y me apunte con un revólver? Y me traen aquí una casa que ni siquiera conozco. Pero no importa. Mira, ahora, si usted es amigo de la familia de mi hija, ¿sabe? ¿Usted me quiere explicar de una vez qué es lo que quiere de mí? ¿Qué quieren, dinero o qué? Yo ya se lo voy a explicar, señor Ceja. Pero por favor, tranquilícese, ¿sí? Mire, toda su familia va a ser detenida. Nosotros solo queremos protegerlo aquí. A Lala se la llevaron. ¿A Lala? Sí. La Seguridad Nacional se la llevó. Ah, no. Eso tiene que ser una equivocación. Si yo soy compadre Pedro Escobar. ¡Compadre! Además, yo estoy con el régimen. Así que eso que usted me dice tiene que ser un error o un invento suyo para tenerme aquí. Mire, señor Saija, eso a Pedro Escobar no le interesa. Él descubrió que su hijo Luis Alberto pertenece al movimiento clandestino. Y ahora se quiere vengar, pues, con toda su familia. ¿Cómo es la cosa, Horacio? ¿Cómo dijo? Esa es la pura verdad. Sí, mire, señor. Mire, lo traímos para acá precisamente para que no le pasara nada. Yo creo que debe traerle algo aquí al maestro, que está más pálido. ¿Trae sí, algo de comer? Sí, ahí. Ya se lo busco. Una cosa ahí. Mi hijo contra el gobierno. No puedo creerlo. No puede ser. ¿Pero por qué echó a perder todo si yo no he enseñado a querer a su país? ¿Por qué se pone ahora contra mi general? Justamente por eso. Porque quiere a su país. No, pero esto no puede ser, no puede ser. Yo voy a hablar con mi compadre y esto se tiene que solucionar. ¡Usted no va a ninguna parte! ¡Usted se queda aquí! ¡Siéntese! ¿No está viendo que es por su propio bien? Venga, venga. Señor Ceja, mire, ya nosotros lo pondremos en comunicación con su familia para que ellos lo hagan entrar en razón. Ustedes me amenazan con un revólver y dicen que quieren ayudarme. A lo mejor todo eso que me encuentra, todo eso es una mentira y esto en realidad es un secuestro. Bueno, tómese esto, señor Ceja. No, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que me dejen salir de aquí. Yo voy a hacer que mi compadre Pedro Escobar les haga pagar muy caro todo esto que me están haciendo. Muy caro me la van a pagar, ¿oyeron? No, yo no entiendo este Leodoro. Este Leodoro está más perdido. Mira, Leodoro. Luis Alberto no está viajando. Luis Alberto, mi hermano, está preso. ¿Entiendes? Ya no pertenece a la Seguridad Nacional. Lo agarraron, está preso. Bueno, ya no hay más nada que hacer.
Mira, Gabo, tú tienes que quedarte aquí. Pero que no puede ser, padre, no puede ser. Yo tengo que hacer algo, ¿entiendes? No, pero ¿qué vas a hacer? Por los momentos tienes que olvidarte de eso. Y, o sea, que no quieres caer tú también. Pero que, mire, padre. No, favor. Tienes que darte cuenta de una cosa, Gabo. Pedro Escobar la ha agarrado contra todos ustedes. Así que tú y toda tu familia está muy mal, chico. ¿Mi familia? Sí. ¡También mi familia! Y así es una, otra y otra. O sea, qué sé yo, van a meter a todo el país preso. En otro día se reventarán las cárceles. Padre, padre, por favor, ¿y desde cuándo Luis Alberto está metido en eso? Yo tenía entendido que en la política, no sé. Sí, pero sepa que tú veas. Y así como él, en secreto, clandestinamente. Es que nosotros necesitamos gente, necesitamos hombres, para poder llegar donde queremos. No, él tiene mucho tiempo en esto. Luis Alberto, ¿quién lo iba a creer? Sí. Y te digo, así no admiración. Fue un hombre que arriesga todo por la causa. Dejó, mira, la posición, prestigio, el dinero, la comodidad. Todo, hasta la vida, pues, la arriesgaba. Es un hombre admirable. Un hombre valioso, un revolucionario verdadero, pues. Deodoro. Deodoro, ya está. No te pongas así. Mira, de esa manera no vamos a solucionar nada. Mira, Eleodoro, yo te entiendo. Pero eso no puede ser. Tú, Eleodoro, tú tienes que tranquilizarte. Tranquilízate. Claro. Mira, Eleodoro, él tiene razón. Sí, tiene que cambiar. Alégrate. En la iglesia no vengas a llorar, chico. Menos mal que los encuentro. Me los tengo que llevar. ¿A nosotros? Sí, y no hay tiempo que perder. Perdón, doctor. ¿Me puede decir qué pasa? Agarraron a tu hermana, a Lala. ¿A Lala? ¿Pero no puede ser? Malditos, ya van a ver. No. ¡Déjame! ¡No! ¡Quédate tranquilo, cálmate! Así tú no vas a ganar nada. Vas a hacer empeorar las cosas. Pero padre, usted no está viendo. Agarraron a mi hermana, Lala. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me quede aquí? Sí. Reacciona de esa manera, que eso no resuelve nada. Reflexiona, date cuenta. Mira, en este momento lo que tú más necesitas es serenidad, precisamente. Hombre, cálmate. Tú no te puedes lanzar a la calle para que te maten como un estúpido. Eso es lo que quieren. Es cierto, Gabo. Está bien. Por favor, ¿qué tengo que hacer? ¿Te vienes conmigo? Sí, yo me voy. Pero por favor, llévense también a Rafael. Él está en la misma situación que nosotros. Bueno, está bien. Yo traje una camioneta. Métanse en ella. Iré lo más rápido posible. Bien. Muchachos, cuídense. Ya saben cómo están las cosas. Rece por nosotros, padre. Sí. Mire, que a mí también me están buscando. Gabo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por Lala. Voy a ir a la Seguridad Nacional. Se lo agradezco mucho, padre. Usted es un gran hombre. Vaya, de oro, vaya. Vamos. Vaya, que Dios me lo bendiga, que lo acompañe. Ven, vamos. Gracias por todo, padre. Vaya, amigo. Dios me lo bendiga. Suerte. Hola, Lalita. Don Pedro, por favor. Hay alguna equivocación, ¿verdad? Puede ser. Si tú eres Laura, tu hija no la hay. Siéntate. ¿Qué pasa, don Pedro? ¿Qué pasa? No te pongas así, niña. Yo a usted la conozco muy bien. Somos prácticamente de la familia. Te vi crecer. Has jugado con mi hija. Yo no quisiera que nada malo te pasara ni a ti ni a nadie de tu familia. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Deja que te lo explique tu hermano Luis Alberto.
¿Eh? Últimamente se ha metido en problemas muy graves. ¿Eso qué? Pero Luis Alberto es su ahijado, don Pedro. Es su yerno. Y él trabaja con usted, ¿no? ¿De qué problema me está hablando, Medina, tráigale un poquitico de agua a la muchacha. Mira, Lala, yo necesito saber dónde está Luis Alberto. Por su bien y por el bien de toda la familia. Pero si yo no sé dónde está, don Pedro. Si yo supiera, yo se lo diría. Usted mismo no lo mandó para Colombia, Mira, Lala, yo no quiero que tú pagues las culpas de otro. Me gustaría muchísimo que supieras dónde está Luis Alberto. ¿Pero de qué culpas? Yo no entiendo, no entiendo. No entiendes. Ya vas a entender. Mire, Medina, llévesela de aquí. No puedo seguir perdiendo el tiempo con imbéciles. No, no, no. ¿Para dónde me llevas? No, don Pedro, por favor. Va. Negro, cierra un calabozo. Hasta que se acuerde de dónde está su hermano, Luis Alberto. De todas maneras, me sirve de regla. ¡No, suélteme! Bueno, Pedro, esto... ¿Cómo sigue el italianito? Que en Cataldo. Lo están trabajando los muchachos todavía. Está bien. Que sigan. No me voy a andar con cuentos ahora, Manuel Fulvio. Este país va a saber quién es Pedro Escobar. Luis Alberto y Estefanía van a caer aunque tenga que convertir a este país en un cementerio, Manuel Fulvio. Pero ven, siéntate. Ay, Carmencita, yo tengo que hablar contigo muy seriamente. Necesito que me ayudes. Yo también necesito hablar contigo. Tú sabes que un hermano mío lo pusieron preso. Lo tienen en la Seguridad Nacional. No, no, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero mira, tú no te imaginas lo que papá me hizo. ¿Pero qué te hizo? Está empeñado en arruinar mi vida. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que papá mandó a Luis Alberto a una misión. Y ahora no podremos casarnos, Carmen. Ni siquiera me dio tiempo para hablar con Luis Alberto, para decidir nosotros mismos qué es lo que teníamos que hacer. Pero bueno, chica, yo no creo que sea para tanto. Lo más seguro es que sea una misión corta. Dentro de pocos días estará aquí. No, 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 Carmencita, no. Papá lo que quiere es separarnos. Me dijo que arreglara mis maletas porque me iba a mandar para Europa. Pero tu papá no puede hacer eso. Tú tienes que hablar con él y decirle que eso no puede ser. No, Carmen, no. Ya eso está decidido. Yo me fui de la casa. Y no pienso volver hasta que hable con Luis Alberto. No, no, Laureano. No estoy dispuesta a soportar ni un minuto más las humillaciones de Pedro Escobar. Pero no te precipites, Amanda. Esas cosas es mejor pensarlas bien. Yo lo he pensado bien. Estoy decidida. La semana que viene salgo para París. Él tiene una mujer en su casa y no soy una cualquiera. Para que me eche a un lado de esa manera. Ay, Amanda. Yo creo que ahora no debes pensar solamente en ti. Tienes que pensar también en el hijo que vas a tener. Y ese hijo necesita un padre. ¿Qué quieres que yo haga?
¿Que me arrastre a sus pies? ¿Que le suplique? No, hasta allí no llego yo. Amanda, perder una batalla no es perder la guerra. No quiero seguir peleando. Estoy harta de Pedro Escobar, de sus humillaciones. Bueno, mira, la verdad es que no sé. Dicen que un tercero siempre estorba. Pero yo me atrevería a darte un consejo. Bueno, si tú me lo aceptas, claro. Sí, por supuesto. Mira, yo en tu situación no me desesperaría. Al contrario, tendría paciencia. Y esperaría que tarde o temprano Pedro Escobar se diera cuenta de la clase de mujer que eres tú. No sé. Siento que ya no tengo fuerzas. Luchar contra Pedro Escobar es imposible. Pero tengo que hacer algo. Pero eso no es imposible, Amanda. Yo te lo dije ya. Al general no le va a gustar nada que Pedro Escobar esté dando escándalo con mujeres. Y mucho menos tener una dentro de su casa. Pedro es un hombre público. Y como tal debe cuidar su imagen. Yo lo agradezco, Laureano. Pero lo he pensado bien. Y no quiero que Pedro se case conmigo por obligación. Yo estoy enamorada de él. Y si él vuelve conmigo, quiero que sea porque él también me quiera. Y no porque se lo ordena el general. Sí, Amanda, sí, es verdad, tiene razón. Pero yo soy de la opinión que el amor viene después. Lo primero es lo primero. Y tu hijo necesita urgentemente un hogar, como Dios manda. Y yo me voy a encargar de eso, Amanda. Que me localicen a Julio César Ordóñez en la redacción del periódico. Pues si no está, lo buscan. Sí, dígale que se presente en mi oficina o en el despacho de mi general. Es con respecto a una publicación especial. ¿Mm? Bueno, pues. Adelante. Permiso, Pedro. Por favor, fírmeme aquí un momentito. No quiero firmar nada, espejo. Muy bien. Déjame los documentos allí, por favor. Muy bien. Aló. No. No, tienes que impedir ese meeting. Pues inventa cualquier cosa. No quiero problemas, no quiero problemas, no va a haber elecciones. Por lo tanto, no puede haber mitines políticos. ¡No! Mira, negro, si vienes con problemas, te vas por donde entraste. ¿Y cómo hago para desaparecer los problemas? Porque no, eso vete, no... Vete, 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 negro, vete. Bueno, me voy, pues. Manuel Fulvio, ¿eh? ¿Qué hay de los Seijas? Como si se lo hubiera tragado la tierra. No aparecen. Hay que seguir buscando, Manuel Fulvio. Hay que seguir buscando. En alguna parte tienen que estar. Bueno, Manuel Goma sí que hay en su puesto vigilando la casa, pero nadie se acerca. Está haciendo el papel de idiota ahí. Más papel de idiota hizo dejando escapar a Luis Alberto Seijas. Mire. Que no atiendo a nadie. Bueno, sí, sí, páselo. ¿Cómo está, mi general? Pues muy bien, gracias. Sí, sí, está bien. Muy bien. Muy bien, señor presidente. Salgo para allá inmediatamente. Seguro. Lo que me faltaba, Manuel Fulvio. ¿Qué dice el general? Me tiene harto con el bendito plebiscito. Ah, ¿no hay elección entonces? No, hombre. ¿Eh? Esa idea se la borró de la cabeza. Ahora lo que quiere es un plebiscito.
Y me manda a llamar justamente cuando más trabajo se me ha acumulado. Ah, pero vete tranquilo, yo me encargo de todo, ¿no? No me voy tan tranquilo, Manuel Fulvio. ¿Cómo? No me puedo ir tranquilo. Y me duele decírtelo, pero cada vez que te encargo de la institución, se escapa alguien. Pedro, no seas injusto. Tú sabes lo difícil que es controlar una institución como esta cuando hay, no sé, traidores infiltrados, espías. No tendría por qué haberlo, Manuel Fulvio. No tendría por qué haber gente infiltrada en la seguridad nacional. Pero Pedro, tú sabes cómo es. Uno hace las cosas, se le echan para atrás y cómo se hace. O sea, una secuela y uno, por más que intente... No debe existir ese problema, negro. Al traidor lo tenemos lejos de aquí. Pero te voy a decir algo, Alfonso. Ojalá que no se te escape nadie. Que no se te descontrole la institución en mi ausencia. Te lo digo por tu bien y por el mío. No, no te preocupes, no. No, mi hijo, de la cuenta de ahorros ya eso se fue todo. Pasen adelante, están en su casa. Gracias, Pedro. Adelante, adelante, muchachos. Bienvenidos, compañeros. Maestro, usted es José Francisco Gallardo. Exactamente. Rafael Contreras, sus órdenes. ¿Cómo te va, muchachos? Ya comieron, hijo. Tengo ahí un poco de comida. No, gracias, doñita, ya comimos. Gracias. ¿Cómo estás, Gabo? Él es José Francisco Gallardo. Bueno, no te preocupes, Gabo. Sí, es verdad que hemos pasado por cosas horribles. ¿Cómo se llama? Ya ves, Eliodoro, aquí estamos todos juntos. Eliodoro. El único que falta es Víctor. ¿Y Estefanía está aquí? Bueno, no, ella no está. Se fue. Pero ella viene más tarde. Sí. Yo sé que ella arriesgó su vida por mi hermano. Bueno, mi amor, no olvides que ella salvó a mi papá. Y eso es algo que siempre les sabremos agradecer. Mira, por otra parte, mi papá habla maravillas de él. Y cuando lo nombra a Gabo, se le ve así como un respeto, una admiración. Estamos todos reunidos para evitar que nos agarren. Mi hermano es un gran hombre. Lo que más me duele a mí es no haber confiado en él. Piensas en eso, Gabo. Chiquina, yo quiero conocer a tu papá. Sí, claro. ¿Papá? Sí, un momentico, por favor, sí. Mira, muchachos, usted lo que tiene que hacer es tratar de localizar a tus padres para que no se vengan a Venezuela. Y ellos traten de ayudarte desde allá, pues. Bueno, precisamente, yo hablé con Gabo para que él se comunicara con mi padre. Sí. Y entonces, bueno, está de acuerdo todo. Claro. Esto no va a durar mucho tiempo, compañero. El capullo está a punto de abrirse. ¿Oíste? ¿Papá? Sí, mi amor. Bueno, esperemos que así sea, compañero. Mira, papi, este es Gabo, el hermano de Luis Alberto Cejas. Sí, ya lo sé, mucho gusto. ¿Cómo estás, Gabo? No hay más que decir años ni cuatro. Bueno, yo sé que su hermano es un hombre muy valiente. Pero bueno, que eso. Sí, es verdad que es un palo de hombre para que se vaya. Sí, señor, yo lo sé. Lo que va a pasar ahora con mi familia y con los demás. No, te preocupes por eso, mijo. Tu familia está muy bien cuidada. Pero tenemos que confiar en nuestra gente. Bueno, yo no les puedo ofrecer mucha comodidad, pero sí les aseguro que esto es bien seguro. Gracias, Gabo. Mire, eso es lo que necesitamos nosotros de la vez. ¿Cómo te llamas, ¿eh? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? El Heliodoro. Bueno, mira, Heliodoro, yo sé quién eres. Permiso. Tú. Estefanía. Estefanía, la catira bonita. Ajá. Es la hermana de Chepina. Mía, ella me ha hablado de ti. ¿Por qué estás triste, Heliodoro? ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío, yo lo siento tanto por Petra. Rosalía, por favor, ven acá un momentito, por favor, mi amor. ¿Pero qué? Rosalía, por favor, no preocupes más a los muchachos. Todo va a salir muy bien. Sí, mijo. Usted, como siempre, tiene razón. Yo sé. Estefanía me habló de él. ¿Pero por qué estás tan triste, Leodoro? Mira, Chepina, ¿tú sabes lo que pasa? Bueno, que Heliodoro sabe que Luis Alberto se fue de viaje y por eso está triste.
No estés triste, Eleodoro. Sí. Tú, Eleodoro. No estés triste. Tú, triste. No, no. Que no. Ven para acá, ¿eh? Ven que te voy a presentar a papá y a mamá. Anda, ven. Mira, Eleodoro. Siéntate. Ahí, ajá. Él es mi papá. Mi papá. Sí, mi papá. Y mi mamá. Mi mamá. Ana María, yo solo quería visitar a mi hermano. Solo eso. ¿Por qué está preso, Carmen? Habrá hecho algo malo, ¿no? Eso fue en una huelga que hubo en el liceo. Se llevaron un montón de estudiantes. Pero él no hizo nada, Ana María. Yo quería visitarlo, saber cómo estaba, si necesitaba algo. Pero el tipo ese, uno que trabaja en la Seguridad Nacional, primero me dijo que sí, que podía verlo, pero que tenía que revisarme. Yo creí que me iba a revisar la cartera, pero no, era otra cosa, Ana María. Me sentí horrible. Carmen, ¿qué fue lo que te hizo? Hasta me da vergüenza decírtelo. Tú no tienes idea cuando un hombre te humilla así. Y menos mal que fue en una oficina. Y cerca había gente, porque si no, no sé qué hubiese pasado. ¿Te tocó, Carmen? ¿Carmen, te tocó? Es una falta de respeto. Tú no sabes, como si uno no fuera un ser humano. Ellos en la Seguridad Nacional creen que uno no es gente, que uno es una cosa. Y para colmo no me dejaron ver a mi hermano. Carmen, ¿y eso de verdad pasa en la seguridad? Pero yo nunca pensé que... Sí pasa, Ana María. Sí pasa. Y tú eres la primera persona que yo le cuento esto. Ni siquiera a mi mamá se lo he dicho. Porque se entera a armar un escándalo. No, no, Carmen, pero es tu mamá. Tú deberías decírselo. No puedo, Ana María, no puedo. Ella seguro que irá a poner la denuncia. Y puede ser peor. Le pueden hacer algo a ella. No, chica, yo no se lo voy a decir a nadie más. Soy Carmen. Mi papá nunca me había dicho nada de esto. Bueno, a lo mejor él no sabe que eso es así. No sé. Ahora no sé ni qué pensar. El padre Aguas me dijo una vez que había gente presa, pero que no tenían por qué estarlo. Pero yo no le creí, Carmen. Claro, si me lo decía él, tenía que ser verdad, ¿no? Ay, si por lo menos Luis Alberto estuviera aquí. Problema. Ana María, ¿y cuándo regresa Luis Alberto? Carmen, ya yo sé lo que voy a hacer. Mira, voy a hablar con mi padrino, el presidente, el general Suárez Figueres, para que obligue a mi papá para que traigan a Luis Alberto, ¿sí? ¿Qué te parece? Ya, mamá Rosa, va a pasar. ¿Qué pasó, Julio César? Gabo, Eleodoro y Chuchu están a salvo por los momentos. Menos mal. Sí, eso es un alivio, ¿no? ¿Y Lala? ¿Qué se sabe de Lala, de mi hija? Por los momentos nada, señora. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mamá, tranquilízate, por favor, tranquilízate. Tú has sido siempre la mejor fuerte de la casa, mamá. Lala va a salir bien. Ay. Ojalá y así sea. Ay, Dios te oiga, Luis Alberto. Ay, es mucho lo que tenemos que soportar todavía. Tenemos que ver en qué forma vamos a escondernos. En qué sitio vamos a meternos. Bueno, eso es lo lógico. Y yo tengo una idea. ¿Qué les parece si enviamos a la señora Petra, a mamá Rosa, a la casa de Pedro Pablo, donde tienen a mamá y a mi hermana? A lo mejor funciona, ¿puede ser? Estefanía, quédate con mamá y mamá Rosa. Voy a hablar una cosa con Julio César. Ven acá, Julio. Es lluvia. Mire, compañero. Yo voy a tener que pactar con Pedro Escobar. Pero Luis Alberto, tú estás loco, yo. Tú no entiendes, Julio César. A mi hermana la van a matar. ¿Qué?